Señor, abre mis labios.
Aquel día los montes destilarán dulzura y las colinas manarán leche y miel. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Mi carne quiere ansia de ti, como tierra reseca. Y las colinas aclamarán en presencia del Señor, y los árboles del bosque aplaudirán. Thank you.
el gran profeta. Ya es hora que despertéis del sueño, pues la salud está ahora más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando su fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según había predicho desde antiguo. Por boca de sus santos profetas,
Oremos a Dios Padre, que nos concede la gracia de esperar la revelación de nuestro Señor Jesucristo y digámosle confiados. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Santifica, Señor, todo nuestro ser, alma y cuerpo, y guárdanos libres de culpa hasta el día de la venida de tu Hijo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Haz que durante este día caminemos en santidad y llevemos una vida justa y religiosa. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Haz que nos revistamos de nuestro Señor Jesucristo y que nos llenemos del Espíritu Santo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Concédenos, Señor, que vivamos siempre preparados para el día de la manifestación gloriosa de tu Hijo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Como nos enseñó el Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, despierta en tus fieles el deseo de prepararse a la venida de Cristo por la práctica de las buenas obras, para que colocados un día a su derecha, merezcamos poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Madre del Redentor, goza y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que viene a salvarnos esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, en esta Santa Misa le pedimos a Dios nuestro Señor por todos nuestros bienhechores de la Basílica y del Cabildo, que son todos ustedes. También en esta Santa Misa pedimos por los peregrinos Fabricaciones Gómez y Comercializadora de PAC. Que Dios los bendiga abundantemente, como lo hace nuestro Señor con todos nosotros, con su gran misericordia. También el día 12, con motivo de nuestra fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, celebramos 12 misas en su honor. Invitamos a los vicarios episcopales. Hoy tenemos el gusto de que presida esta Sagrada Eucaristía Monseñor Jesús Hurtado Hernández, vicario episcopal del clero y también párroco de la parroquia de la Purísima Concepción de Tlacopaca. Monseñor Jesús, los recibimos con mucho cariño y le pedimos a Dios nuestro Señor que lo bendiga abundantemente en su ministerio sacerdotal. Muchas felicidades. Gracias. Bienvenidos sean todos que han venido a compartir la mesa del Señor en la Eucaristía y a visitar a la Santísima Virgen María de Guadalupe. De modo especial le damos gracias al Señor por todos nuestros peregrinos, por todos los que hoy hemos caminado hacia esta casita del Tepeyac. Hoy domingo primero de Adviento iniciamos un nuevo año litúrgico, y con el tiempo de Adviento nos preparamos a la celebración anual del nacimiento del Señor. Pero sobre todo el Adviento es el tiempo propicio para recordarnos que toda nuestra vida debe vivirse en la alegre esperanza del Señor, que vendrá a dar plenitud a todo y a todos en su amor. Un signo característico de este tiempo de espera es la corona de Adviento. Cada una de las velas que iremos encendiendo domingo tras domingo serán la señal de que vamos caminando en la preparación de nuestros corazones para acoger al Señor. Ahora bendeciremos la corona de Adviento y encenderemos el primer cirio de ella, para que en nuestro camino hacia la Navidad, Jesús con su luz nos ilumine.
El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Jesús, Señor, luz de todos los pueblos, Señor, ten piedad. Jesús, Señor, paz y alegría de los corazones, Cristo, ten piedad. Jesús, Señor, Dios con nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concede a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir al encuentro de Cristo, que viene a nosotros, para que, mediante la práctica de las buenas obras, colocados un día a su derecha, merezcamos poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jeremías. Se acercan los días, dice el Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora, yo haré nacer del tronco de David un vástago santo que ejercerá la justicia y el derecho de la tierra. Entonces Judá estará a salvo, Jerusalén estará segura y llamarán al Señor, es nuestra justicia. Palabra de Dios. La primera carta del apóstol San Pablo
a los tesalonicenses. Hermanos, que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos los demás, como el que yo les tengo a ustedes, para que Él conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios nuestro Padre, hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús, en compañía de todos sus santos. Por lo demás, hermanos, les rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como conviene, para agradar a Dios, según aprendieron de nosotros, a fin de que sigan ustedes progresando. Ya conocen, en efecto, las instrucciones que les hemos dado de parte del Señor Jesús. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta para que los vicios, con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen pues y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre.
Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Levantemos nuestra cabeza, se acerca nuestra liberación. La palabra de Dios que en este primer domingo de Adviento nos ilumina, nos ayuda también a descubrir que en este día comienza un tiempo de consuelo y gran esperanza. Sí, el tiempo del Adviento. Comienza un nuevo año litúrgico que trae consigo la novedad de nuestro Dios, este Dios que viene a nuestro encuentro, es el Dios de toda consolación. Debemos nosotros tomar conciencia que hemos nacido para estar con el Señor. Cuando dejamos entrar a Dios en nuestra vida, sin duda llega la novedad, una verdadera experiencia de amor. Él renueva siempre nuestra vida, siempre viene Él a sorprendernos. Es el Dios de las sorpresas. ¿A quién no le gusta la sorpresa? A mí me gusta pensar también que hoy todos nosotros que venimos a esta casita del Tepeyac a ver a María, la estrella de la evangelización, ella nos escucha. Escucha en primer lugar a nuestros jóvenes, escucha también a nuestros peregrinos, nos escucha a todos nosotros. Y esto es ya para nosotros una inmensa alegría. Y debemos de sorprendernos, porque en esa sorpresa encontramos también la experiencia del encuentro. Es Dios quien nos escucha a través de María. Él quiere cambiar nuestros planes, esos planes personales, esos planes que a veces son egoístas. Es decir, Él quiere cambiar nuestra vida para bien. Queridos jóvenes, familias, hermanos sacerdotes, es hermoso esperar la novedad de Dios en la vida. Es hermoso estar juntos en torno a la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Es hermoso esperar, no vivir de esperas que quizás no se hagan realidad. Esas esperas que solo a veces nosotros dejamos en la imaginación, sino vivir en espera, es decir, desear al Señor que siempre trae la novedad. Es importante saberlo, saber esperar, como nuestra dulce madre lo hizo. Nunca olvidemos que estamos llamados a compartir esta alegría de saber esperar. Esperamos a Dios que nos ama y al mismo tiempo somos esperados por Él, somos esperados por María. Esta es para nosotros la gran experiencia del Adviento. La palabra de Dios nos habla de esta esperanza. Esperamos a Dios que nos ama
y al mismo tiempo somos esperados por Él. El Señor no se cansa de esperarnos, como lo hace nuestra dulce madre. Ella también nos espera, no solo cada domingo, sino día a día, cuando, como dice la palabra de Dios, podemos levantar la cabeza y decirle: gracias, Señor, gracias por este día, gracias porque me permites salir al encuentro de mis hermanos, gracias porque me permites compartir mi fe. Dios permita que en este Adviento lo dejemos entrar en nuestro corazón, lo dejemos entrar en nuestra familia, lo dejemos entrar en nuestra vida. Él, como María, la Dulce Madre, siempre están esperando, siempre nos están esperando a nosotros. Hoy venimos llenos de fe y de confianza para pedir que nos ayude a cada uno de nosotros a saber vivir esta experiencia del encuentro. Dios permita que cada uno de nosotros sepamos escuchar a Dios, sepamos escuchar a María. Y hoy, en este hermoso lugar, esta casita del Tepeyac, donde cada uno de nosotros es recibido con amor, todos nos sintamos contentos, agradecidos y llenos de gran esperanza. Que así sea. De pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado o no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, al Señor, y pidámosle confiadamente que despierte su poder y venga a salvarnos. A cada petición diremos: Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Para que los fieles despierten del sueño de su indiferencia y reciban con alegría la salvación que se acerca, oremos: Padre bueno, escúchanos. Para que se afiance la paz en el mundo y las riquezas de la creación se transformen en instrumento de progreso y bienestar para todos los hombres, oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que el Señor con su venida alivie los dolores de los enfermos, dé paz y alegría a los que sufren en su espíritu y libre al mundo de sus males, oremos. Padre bueno, escúchanos.
para que nosotros mismos vivamos siempre alerta, sin que las preocupaciones de esta vida nos impidan mantenernos en pie cuando llegue el Hijo del Hombre. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos y su familia de Fabricantes Gómez y comercializadora de Faj, oremos. Padre bueno, escúchanos. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que a lo largo de los siglos cumple siempre con fidelidad tus promesas, escucha las oraciones de tu pueblo y abre los corazones de tus fieles a la esperanza, para que cuando Jesús nuestro Salvador venga con todos sus santos, podamos mantenernos en pie en su presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, para que, trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Todopoderoso.
Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en el tiempo presente, para aumento de nuestra fe, se convierta para nosotros en prenda de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, este es Jesús, Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. A la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz.
Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices nosotros, invitados a la mesa del Señor. Nuestra tierra dará su fruto.
Te pedimos, Señor, que nos aproveche en los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinamos ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro corazón en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus amigos y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Nos despedimos de nuestra dulce madre diciéndole juntos: alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que todos pasen un feliz domingo. Sanctificationis tuae.